Nosotros no nos podemos quejar, vivimos en Bariloche, así que tenemos que estar acostumbrados a esto. El frío también es una bendición para nosotros. Y bueno, no nos quejemos de esto. Vamos a hacer la fiesta el 25 de mayo como corresponde. Vamos a dar un lindo discurso de todo lo que estamos haciendo, las obras que hemos encarado, lo que estamos haciendo. Fundamental, mire, ya hemos comprado 14 máquinas que necesitamos para esta municipalidad. Compramos 2 perchas inclusive para la gente de tránsito. Compramos palas motoniveladoras, palas retro, camiones que nunca tuvo la municipalidad. Así que estamos contentos con eso. Vamos a mejorar las calles, vamos a estar mejor. Y pronto ya empieza el deslinde de los terrenos que tenemos. Calculamos que para la primavera ya vamos a tener novedades para empezar a entregar terreno. Estamos trabajando mucho en el área de Cerro Catedral para sostener ese lugar y que quede bien lindo. Y también estamos trabajando, digamos, en todo lo que es la ciudad con respecto a la limpieza, el orden. Como dijimos en la campaña, vamos a honrar lo que dijimos, que fue darle conectividad. Estamos ya pronto a inaugurar la calle Prayel, después vamos a empezar 9 de Julio y Brón. Estamos haciendo la rotonda de Cumbay y ahí y en el kilómetro 1. Estamos haciendo el estudio de suelo para empezar el puente de Widerhall. Estamos haciendo cosas, fundamentalmente hacer cosas. Yo voy a hacer obra y después vemos, ¿no? Muy bien. Bueno, una reflexión acerca de este día. Bueno, hay colegios aquí en el Centro Cívico en este momento. Le han pedido algunas palabras. Digo, se ve una cosa como emotiva. Sí, la verdad que siempre es lindo estar con ellos y hablar. Y la verdad que todo esto que se hace en nombre de la argentinidad y de estas fechas que son tan sentidas para el pueblo, hace muy bien, ¿no? Muy bien.